Es importante destacar las instituciones que han asistido, ¿no? Realmente desde las instituciones educativas de nivel primario y secundario, representantes desde la provincia y por supuesto tener los tres municipios reunidos en esta convocatoria conjuntamente con la universidad y con los emprendedores realmente nos alegra mucho porque creo que uno siente el respaldo a esas iniciativas, a esas propuestas que hace más de un año se generaron cuando de alguna manera se acordó en la interlegislativa justamente favorecer la conformación de esa mesa TIC y sin duda hay que destacar fundamentalmente el trabajo que han venido realizando los integrantes de la TIC. Y la importancia de trabajar desde el Gran Río Cuarto de manera conjunta con los tres municipios. Uno está pensando ya en este Gran Río Cuarto que es inevitable, o sea, no podemos pensar más en tres intendencias separadas. En pocos años vamos a tener apenas una calle que nos separe un municipio y otro. Los temas que uno esté considerando como pensando en buscar lo mejor para la comunidad, es la comunidad en su conjunto, difícilmente vamos a poder separarla. Y bueno, como universidad vamos a estar insertos, digamos, en el centro de esta región o de esta gran ciudad. Así que en ese sentido me parece que es importante destacar la predisposición de los intendentes en trabajar de esta manera. Y también la organización de actividades que fomentan la vocación de los chicos que están estudiando, la generación de espacios para que conozcan qué se puede hacer. Bueno, prácticamente hay una tercera parte de la audiencia, son todos chicos de los colegios secundarios y esto es importante porque al menos se está presentando la inquietud, ellos están predispuestos a asistir. Quiere decir que de alguna manera uno va comenzando a tener algún tipo de respuesta que es cambiar un poco la predisposición en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, desde el nivel secundario, desde la universidad, con visión a este desafío, digamos, que les espera de afrontar un futuro apostando a las tecnologías, al buen uso de las tecnologías, por supuesto con un destino final que es el lograr un mejor bienestar para cada una de las personas de la comunidad, ¿no es cierto?